¿Qué, Lopi? Sube Liga 1-2-3 Review, crack, que ya es viernes, ¿sabes lo que te digo? Antes de nada, chicos, tengo que deciros, estaré en directo ahora mismo en Twitch. En lo que subí este vídeo, estoy en directo en Twitch. Tenéis el link abajo en la descripción. Y también, que sois muy juguetones, me pedisteis a algunos que hiciese un directo con esta máscara, ¿vale? Si la última foto que subí a Instagram pasa de los 3.000 likes, que creo que faltan como 400 o así, haré un modo manager del Sporting con esta máscara. O sea, que depende de vosotros. Tenéis el Instagram también abajo, ¿vale? Yo ahí lo dejo porque luego, que si sí, que si no, que si bla, 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 que si bla, bla, bla. Vamos al tema, chicos, porque en serio, es que empiezo aquí a hacer el tonto y no hacemos el tema de la Liga 1-2-3 Review, que ya se nos está echando el tiempo encima. Hoy viernes ya hay partidos, joder, ya hay partidos de segunda división y yo no saqué esto, esto lo tenía que sacar el martes, miércoles, jueves, yo qué sé, antes de que empiece la jornada, pero no tengo tiempo y es que además... Estaba verificándolo precisamente ahora para comentároslo. Llevo desde el 26 de octubre a vídeo diario. O sea, el 26 de octubre, vlog del Sporting Córdoba. El 27, reto de fútbol real con Spursito y Tostapeña. El 28, vlog del Clásico. El 29, vlog de la Madrid Games Week. El 30, el torneo Copa One Fútbol. El 31, broma de Halloween en la oficina. Y el día 1, que fue ayer, el vlog de la Copa del Rey. O sea, voy a fueguísimo, ¿vale? Entonces, por eso quiero que entendáis que bueno, pues que por eso no tengo mucho tiempo y que voy haciendo lo que puedo. El OPI directo de modo manager, el OPI. Vamos a empezar hoy con una movida que nos envía nuestro amigo Rubén desde Valladolid, ¿vale? Ya sabéis que os digo que me podéis compartir vídeos, que me podéis enviar de los estadios a los que vais, pues yo que sé, vídeos vosotros grabándoos o de alguna jugada o por fuera del estadio, recibimiento al equipo. Yo qué sé, una pitada al árbitro, lo que queráis, me lo podéis enviar al email, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por Rubén, que nos envía algo de Primera División del Valladolid, que el año pasado pues nosotros nos echó un playoff y está en Primera. Y bueno, pues me envió aquí un clip que quiero que veáis. Poca broma el golazo de falta, ¿no? Bueno, increíble, la verdad que el golpeo justo desde atrás se ve de cine, o sea que, bueno, golazo increíble, gracias Rubén por el clip. Y eso, los que me queréis enviar movidas de segunda, de primera, desde Colombia, desde Venezuela, desde Argentina, por Dios, argentinos, escuchad mis plegarias, los que vayáis a la final de la Libertadores y enviadme vídeos, por favor, de verdad, vaya locura de final de Libertadores Boca-River. Es que, ¿ves? Ya empiezo a mezclar y no hablamos de la Liga 1-2-3, joder, Dios, Arbeloa. ¡Dios! Vale, vamos a ir bastante a fuego, chicos. Ya sabéis que vosotros en comentarios podéis ampliar cualquier tipo de información. Simplemente haré una revisión muy rápida a los resultados y a la clasificación, porque es que si no, se nos echa el tiempo encima y me empiezo a estresar. Bueno, en cualquier caso, empezamos la jornada de la semana pasada con el Sporting Córdoba, que ya sabéis que fue un empate a ceros. Tenéis el blog post partido en el canal, como ya os comenté. El Sporting, bueno, pues está con 14 puntos y el Córdoba pues con 8. No nos sirvió realmente para nada el empate a ninguno de los dos, porque ni nosotros avanzamos ni ellos consiguieron salir de ahí abajo. O sea, flojo el empate. No, bueno, de hecho mereció ganar el Córdoba, así que con eso os lo digo todo. Deportivo de la Coruña, Reus. El Depor sigue fuerte, el Depor, ojo, porque de los últimos 5 lleva 3 victorias, 2 empates. No perdió en los últimos 5 partidos, va bastante a fuego el Depor. Está tercero con 22 puntos y el Reus, por el contrario, bueno, está con 12 puntos, está, vale, ahí medio negociando a un punto del descenso. Está en una zona un pelín conflictiva, pero bueno, en cualquier caso, en principio no debería de tener problemas esta semana, que juegan en casa y pueden hacer cositas, ¿no? Buen resultado para el Deportivo de la Coruña, que ya os digo, va bastante bien en su objetivo del ascenso. Mallorca-Las Palmas, empate. El Mallorca está séptimo, ahí limitando la zona de playoff, no consigue entrar. Y Las Palmas, pues se mantiene quinto con 19 puntos. La verdad que Las Palmas, los últimos 5 solo ganó uno, pero se mantiene enganchado ahí arriba. O sea, sigue en zona de playoff, sigue cerca de los puestos de ascenso directo, o sea que está pasando un pequeño bache, pero oye, sigue bastante fuerte. Se ve que Rubén Castro tiene ahí que hacer que la máquina andar, hermano, que Rubén Castro y una puta máquina. Si Pau marca goles, es que marca goles como si yo cojo una máquina de hacer churros y hago así, cling, y empiezan a caer churros. Pues el pavo, goles de esa manera. O sea, 37 años que tiene el nota y mirlando como la virgen. Granada-Almería, 1-0, por la mínima. El Granada en casa, cling, cling. 23 puntos de los últimos 5. 4 ganados, 12 de 15 puntos. Tócate los huevos, Maripili, con el Granada. Lanzadísimo, va lanzadísimo para arriba, tío. El Almería, mientras tanto, con esa derrota, bueno, está ahora mismo noveno con 14 puntos. Está empatado con el Sporting y está empatado con el Elche.
¿Vale? Ahí estamos los tres con 14 puntos. Motivo Lopi, como buen crack de cracks que es, se fumó el resultado del Tenerife 3 al Corcón 2, ¿vale? O sea, soy un genio. No me digáis por qué, pero soy un genio y no lo comenté. Total, que el Tenerife con esa victoria sale del descenso y el Alcorcón pierde un poco de fuelle en la zona alta. Pero vamos, me parece una auténtica sacada por parte del Tenerife, en serio. Esa victoria, ya te digo, oxígeno y del bueno, hermano. Este partido del Tenerife, nuestro amigo Alberto nos quiere compartir el gol de Luis Milla, ¿vale? O sea que vamos a meterlo ahí, ¡placa! Bueno, chicos, pues ahí visteis el mirlo, ¿eh? No sé qué os parece. Muchas gracias de nuevo a Alberto por enviarme ese clip y continuamos. Salimos Lugo-Cádiz 1-2, la victoria del Cádiz en casa del Lugo, que además destituyó a su entrenador. Dijo, mira, aquí ya no canta, tal, pim, pam, fuera. Y eso que el Lugo de los últimos 5 partidos llevaba, dos empates, una victoria y dos derrotas. Que oye, son 5 puntos de 15, ¿vale? Pero son 5 puntos. Está ahora mismo con 12 puntos, 2 por debajo del Sporting, 15º. El objetivo del Lugo, bueno, igual es un poco más ambicioso. Y esa victoria del Cádiz, pues, los pone con 11, casi fuera del descenso. Empatados con el Zaragoza, pero se mantienen aún en los puestos de bajar a segunda B. Ahí está, ¿no? El Cádiz, ganando fuera de casa. Parece que están intentando resurgir un poco. Es que yo recuerdo que el Cádiz el año pasado hizo un temporadón de la hostia. Estuvo arriba muchísimo tiempo, así que, bueno, están ahora como arrancando, parece ser. Nastic Real Oviedo 2-1, ganó el Nastic en casa. 9 puntos, les vino de puta madre la victoria porque estaban con 6 puntos, si no irían colistas ahí mamando duro. El Oviedo pues con esa derrota sigue con 15, está un punto por encima nuestra, está a 2 de playoff, bueno, bastante bien el Oviedo, un puntín por encima nuestra. Y bueno, pues el Nastic de momento sigue ahí abajo, pero bueno, la cuestión es que además fue en el 90 creo la derrota, o sea que una cosa bastante dolorosa para el Oviedo. Pero bueno, en este caso a mí no me parece demasiado dolorosa. No sé qué opináis vosotros, cracks. Vale, qué pena. Pullina ahí, hombre. Joder, es que macho, Lopi, es que tío, siempre tal igual. Hermano, 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 que esto no es algo que te digo. Esto no es el canal Plus. Aquí yo puedo decir lo que me salga de los cojones. Que es para algo de mi canal. Hostia, es que. Rayo Majadahonda Osasuna. 13 puntos el Rayo Majadahonda. El Osasuna también tiene 13 puntos. Y como empataron, pues sumaron los dos. Y ahí se quedaron, ¿vale? O sea, el Osasuna, la verdad que de los últimos 5 solo perdió 1. Empató 3 y ganó 1. Majadahonda, que ganó al Sporting ya lo vio. Luego perdió y ahora consiguió un empate. O sea, el Rayo Majadahonda, la verdad que bastante bien, ¿vale? Para salir ahí del pozo, para ser un recién ascendido, empatar contra el Osasuna no está nada mal. Extremadura-Albacete. Perdió la Extremadura en casa, recién ascendido contra el Albacete, como siempre digo, de Zozulia, que si pago me parece un mastodonte de la hostia. El Extremadura está en puestos de descenso, 9 puntos. El Albacete está en puestos de playoff con 17, 3 por encima del Sporting. ¡Ojo! Elche-Zaragoza, 2-0 para el Elche. Lo mismo, otro recién ascendido. Consigue vencer a todo un Zaragoza. El Elche va con 14 puntos. De los últimos 5 partidos, 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, nada mal. Ya os dijo, siempre os digo que el Elche para mí casi un equipo que hay que tener mucho respeto con ese campo que tiene y demás, así que lo dicho. Y bueno, pues Málaga-Numancia, el Málaga a lo del. Sigue ganando, sigue líder, 25 puntos, de los últimos 5, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, con esos números va lanzadísimo para arriba. Y bueno, 25 puntacos, ya tiene ahí una buena cifra. Y desde Málaga, Álvaro nos quiere enviar ahí un mensaje. Ya apareció en algún Liga 1-2-3 Review. Es un chico bastante travieso y juguetón, así que vamos a poner su vídeo, su aportación al canal. ¿Qué haces, Lopi? Aquí estamos otra vez en la Rosaleda. Te sonará mi cara de algo, supongo. Y bueno, por ahora vamos bien y esperemos seguir así. Venga, un saludo. Pucha, voy conmigo y pucha por ti. Grande Álvaro, muchas gracias ahí por enviarme el vídeo. La verdad que sí, el Málaga vais a fuego, vais muy fuertes, vais, vamos, como misiles. Y a ver si pincháis un poco, ¿vale? Pero bueno, te lo compro por ese Push Sporting y Push Away Combe, que te vi ahí muy juguetón. Y ahora vamos a analizar los partidos de este próximo fin de semana, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo siempre lo enfoco desde el punto de vista en el que beneficia el Sporting, ¿vale? En el que el Sporting salga ahí del Chilling the House. Así que venga, vamos con ello y vamos a ver qué partidos nos encontramos esta semana. ¡Vamos allá! Empezamos Albacete Nastic. El Albacete, lo que comentábamos, sexto, zona de playoff contra un Nastic que llega penúltimo con 9 puntos. ¿Qué creo que va a suceder? La lógica me dice que ganará el Albacete, porque además de jugar en casa, juega contra un equipo que, bueno, viene de ganar, pero también viene de estar en una dinámica muy negativa.
¿Qué nos interesa al Sporting? Que gane el Nastic. Que gane el Nastic, porque si no el Albacete se nos aleja. Y dirás tú, Lopi, pero hermano, ¿qué coño me estás contando? Empieza a mirar un poco la clasificación hacia abajo, porque tú siempre pensando en meterte arriba, pero lo que te estás es metiendo abajo. Y lo sé, y tienes razón, pero como yo soy medio retrasado, quiero pensar que este equipo igual puede tener opciones de subir. ¿Sabes lo que te digo? Llámame loco, cuando estemos metidos en la pomada del descenso, pues entonces ya me clavaré la hostia de realidad en la boca y será lo que hay. Pero es que de momento yo quiero pensar que este equipo puede optar a algo más que a la puta mediocridad de segunda división. Llámame loco, llámame loco. También te digo, si perdemos esta semana... No, ya tenían que haber luchado, pero bueno, a baraja, a mamar. Pero bueno, ya me estoy calentando y todavía no perdimos. O sea, déjame un poco de pensar que podemos ganar. Lo dicho, Albacete Nastic. Nos interesa que gane el Nastic. No tengo nada en contra del Albacete, ya sabéis que siempre lo digo en función de resultados que interesen al Sporting. De esta manera el Nastic se pondría con 12 puntos y el Albacete no se nos alejaría, ¿vale? En caso de perder nosotros. Reus, Lugo, un partido bastante chingón. Reus 12 puntos, Lugo 12 puntos. Nos interesa un empate, que ninguno de los dos gane. Aunque bueno, lo lógico que me dice a mí. Bueno, pues el Reus y el Lugo tampoco llegan los dos en una dinámica demasiado buena. Lugo tiene entrenador nuevo, se dice el tópico, entrenador nuevo, victoria asegurada, pero en este caso la Liga 1-2-3 no te asegura nada, no te asegura absolutamente nada. Así que un empate y bueno, yo al Lugo ya sabéis que, como siempre digo, los quiero mucho, pero hombre, que si no, si nosotros perdemos nos adelanta, entonces claro, no me interesa que ganen. Numancia Tenerife, 13º. 13 puntos. Tenerife, 12 puntos. Bueno, 12 y 13 puntos, pues lo mismo, un empate. O en tal caso que gane el Tenerife, porque nos adelantaría, pero no se nos alejaría demasiado. Si el Numancia gana, nos clava 2 puntos. Si el Tenerife gana, nos clava 1 punto. Entonces, un empate nos empataría a puntos. El Numancia y el Tenerife seguiría 1 por debajo. El Tenerife, ojo, porque echó al entrenador ya y toda la movida, Josep Etxebarria. Y de los últimos 5 lleva 2 victorias, 2 empates y una derrota. No me parece mal bagaje viendo cómo empezó la temporada. O sea que, ojito con el Tenerife, aunque sí que es cierto que juegan en campo del Numancia y en Soria, pues es difícil meterle mano al Numancia. Así que bueno, vamos a ver si hay un empate ahí del Chile in the House. Osasuna Málaga, vale, aquí hay un partido a caraperro, de los que se suele llamar a caraperro o que yo llamo caraperro. ¿Por qué? Pues porque el Osasuna y un equipo que en teoría va a luchar por el ascenso o tiene el objetivo de ascender, ¿no? No tiene un objetivo de permanencia, no tiene un objetivo de playoff, tiene un objetivo de ascenso. Y recibe al Málaga, claro, recibe al Lobo Feroz de esta segunda división esta temporada, al menos de momento. El Lobo es el Málaga y tiene que ir hasta Pamplona. A ver, Pamplona no es estadio fácil, o sea, yo creo que hay un estadio potente. Creo que el Osasuna puede meterle mano al Málaga. Claro, tiene que ser el mejor Osasuna y que el Málaga flaquee, porque os digo que el Málaga va muy a fuego. ¿Qué nos interesa? Pues mira, en este caso que gane el Osasuna, aunque nos adelante, pero que no tire el Málaga. Repito, no tengo nada en contra del Málaga, pero que no tire el Málaga, porque es que si no, si se clava ya en 28, estaría a 14 puntos del Sporting. O sea, tenemos 14 puntos nosotros y nos clavaría 14 puntos el primero, ¿eh? Es que poca broma la puta mierda de temporada de Baraja, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poca broma que en la jornada 12 pues ir a 14 puntos del primero. La Virgen, ¿eh? Que es que no puedo hacer esta serie, esto me afecta al corazón, me afecta al corazón. Bueno, en cualquier caso, a ver si conseguimos que gane... Bueno, si consigue que gane el Osasuna y que el Málaga no se aleje demasiado. Córdoba-Extremadura. El Córdoba, último. Extremadura está justo encima del Córdoba. O sea, nos da igual lo que pasa aquí porque ninguno de los dos casos nos alcanzaría. Así que bueno, si no un empate y que tampoco se alejen... Pues que no se nos acerquen mucho por abajo, ¿sabes? Que empaten y que sigan por ahí abajo porque si no nos van a meter en la pomada en cualquier momento. Madre mía. Pipo Baraja, sácame 5 defensas en casa, por favor, amarrame un empate. Las Palmas Deportivo de la Coruña, ojito al partidazo, muy chingón. El Depor se viaja hasta las Canarias, Las Palmas 19 puntos, Deportivo de la Coruña 22, un partido por encima de los gallegos de los canarios. ¿Qué nos interesa en este caso? Pues casi que ganen Las Palmas o en tal caso que empaten. Que no gane el Depor, a poder ser, ¿vale? Porque se nos aleja mucho, se nos aleja tanto que a 25 puntos, 11 por encima... Un empate no estaría mal del todo, y bueno, si no, pues oye, de lo malo que gane Las Palmas y que empate a puntos con el Depor, y que se apriete ahí un poco la cosa. Pero bueno, va a ser un buen partido, la verdad que va a molar, va a ser, yo creo que de los mejores partidos de la jornada. Seguramente intentaré verlo porque ya os digo, me llama bastante la atención. Cádiz-Elche, Cádiz cuarto por la cola, Elche ahora mismo un décimo con 14 puntos. Nos interesa evidentemente que gane el Cádiz. Para que el Elche no se nos aleje 3 puntos, ya sabéis, repito, vuelvo a insistir en caso de que el Sporting pierda. Me interesa eso, que gane el Cádiz o en tal caso que empaten, ¿vale? Pero a poder ser que no gane el Elche para que no se nos aleje mucho, ¿vale? Creo yo. Real Oviedo-Mallorca. Mallorca ahora mismo 16 puntos, Real Oviedo 15 puntos. Bueno,
quiero decirte, ya sabéis que yo si pierde el Oviedo no me voy a poner triste en esta situación. No me voy a poner de bajón, aunque el Mallorca nos clavaría 5 puntos. Peor sería que ganase el Oviedo y nos clavase 4 puntos, ¿sabes lo que te digo? Entonces, o que gane el Mallorca o que empaten, ¿vale? Pero puede ser que no gane el Oviedo. Que es que luego está cerca el derbi y ya estoy viendo ahí todo el hateo en mi puta cara. Antes del derbi, después del derbi cuando nos ganen también, y va a ser esto una casa putes de la Virgen. Y bueno, pues voy a tener que poner el chubasquero para que me empiece a caer toda la mierda por encima. Y no me apetece, ¿sabes? Entonces, bueno. Alcorcón, Rayo Majadahonda. Bueno, Alcorcón va a fuego, cuarto, Rayo Majadahonda está a mitad de tabla en este caso, pues que gane el Rayo Majadahonda, aunque nos adelante, porque es que el Alcorcón ya se pondría con 24 puntos. O sea, el Alcorcón va a fuego, ya sabéis que en casa el Alcorcón para mí y esos equipos que te destrozan, que te pueden reventar la vida en casa. Así que bueno, vamos a ver si el Rayo Majadahonda da de Bustos y Jorge nos echa un cable y gana. Ojito, porque llegamos al partido del Sporting. Almería contra Sporting. 14 puntos ambos equipos. Lo que me interesa, evidentemente, es que gane el Sporting. Yo no sé qué decirte, porque con Baraja no sé de dónde pueden venir los disparos, ¿vale? No sé qué puede pasar aquí. Pero bueno, a ver si por lo menos tiramos a puerta y yo qué sé, damos un poco la cara. Porque es que, macho, fuera de casa, la verdad que... Flojo, flojo de cojones. Y el último partido de la jornada, Real Zaragoza contra Granada. El Zaragoza, en serio, está al filo del descenso. Me parece bastante increíble, en serio. O sea, no, el Zaragoza el año pasado jugó playoff, joder. Y están al filo del descenso. No entiendo una mierda, papá. Pero bueno, en cualquier caso, habrá que ver qué hacen y cómo lo plantean. Pero en serio, lo lógico sería que ganase en casa al Granada. De esta manera, el Granada... No, nos clavaría más puntos, que está segundo con 23, nos haría un favor el Zaragoza y a su vez se lo haría a sí mismo para salir de ahí abajo, porque está en una situación seria. Está muy complicado el Zaragoza, ¿eh? Se está complicando mucho esta temporada. Ya echaron al entrenador también, si no me equivoco, así que bueno, a ver cómo se da la movida. Chicos, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, déjame un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita si no lo has hecho aún y evidentemente en la caja de comentarios ampliad información a fuego, ¿vale? O sea, comentad vosotros ahí lo que queráis. Que ya os digo, esta semana tuve que ir muy rápido, porque de hecho cuando estéis viendo esto, ya os digo, estaré en directo en Twitch. A su vez ya se habrá jugado el Albacete Nastic o se estará jugando. Así que bueno, bien lo que hay, ¿vale? O sea, y no olvidéis lo de Instagram, por favor. Contra barro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juega el Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.